Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Leyendas JDM. Me da un miedo pillarme un coche de esto. Espero que no sea igual que los BMW, por favor, que sean mejores. A finales de los 90 fabricantes automovilísticos japoneses como Toyota, Nissan, Mazda y Mitsubishi compitieron por el dominio del mercado. Dieron pasos agigantados en cuanto a prestaciones en el desarrollo de motores de última generación, el 2JZ de Supra, el RV26 de Skyline, el Rotary de Regis y el 24 válvulas Mitsubishi GTO, todos fueron rapidísimos a salir de la sala de exhibición. Ahora todos ellos se convierten en auténticas leyendas del JDM. No me ha dado tiempo a leer todo. Vamos a ver. A ver qué pasa. 2,5 de manejo. 2,4 de manejo, 4,2 de velocidad. 2,5, 4,1, 2,4. 4,5, 2,4. Venga, me voy a pillar el Supra. Sí, vamos a comprar el coche y vamos a ver el color. Comprado. Por favor, tío. Qué horrible lo del BMW, tío. Espero que este coche sea mejor. Mucho mejor. Ya veremos a ver. Vale, el escape hay que cambiarlo. A ver, frenos. Uf. Refuerzos. Lastre. Baja el lastre, tío. Ruedas. Venga, pues confirmamos. Vamos a continuar. Jacones, madre mía. A ver, espero que el coche tenga más estabilidad y más frenada, tío. Si no, es que macho. Ya, es que hay veces que. No sé. Los juegos. Hay veces que los juegos. Te lo ponen difícil. Running counterclockwise here at Hakone is very fast through the first two sweeping turns. Sí, bueno, depende del coche que tengas así. Keep your speed consistent hitting those inside apexes. Evento. Coche. Neumáticos. Vale, los de serie. Iniciar. Vamos allá, a ver qué tal está el Cupra este hombre. Por favor, que no sea una castaña, que mole conducirlo. Que sea divertido, hombre. Vamos a ver qué tal. Hombre, en seco. Uf. En seco. Pues nada, ni en seco. Este se va mucho, tío, al frenar. No sé por qué. Ya, pues nada. Pues que se vaya frenando. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que frenar más. Parece más divertido, eso sí.
por lo menos más estable. Parece más divertido, ¿verdad? Un poquito... Hombre, en frenada... Lleva, es más estable, pero no. Madre mía, cómo se ve. Que había jugado así en Japón, ¿eh? Bueno, sí, una vez creo, pero qué bonito paisaje, chaval, es precioso. La curva esta es más mala. Uf. Pero bueno, la vamos dominando poco a poco. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Madre mía, se va para la derecha, para la izquierda, no te deja y te frena. Bueno, pues no me dejes adelantar, pero... La leche, tío, no me fastidies. Por lo menos no me hagas el canelo. Madre mía, cómo se va ese... Pero el coche va bien, me gusta. Me gusta, por lo menos. No es como el BMW, tío, que frenaba así y te iba. Es que, cosa más mala de coche, por favor. Horrible. Vaya, ¿ya hemos hecho las tres vueltas? Pues bien, ¿no? Yo creo que bien, divertido. Hay veces que el freno, pues eso, tío, no entiendo por qué frenó. Mira, el tío que ha frenado, que de verdad, o sea, no me importa que no me dejes entrar por un lado, pero déjame entrar por el otro. Claro. Que no. Hakone. Esta vez tengo que ganar, ¿eh? No me vale perder. Así que si me la lía, rebobino. Fuera. ¿Ha visto cómo ha metido marcha ese coche? Está guapo, ¿eh? Venga ya, tío. ¡Vete a freír espárragos! Macho, ¿por qué me tienes que dar tú a mí? ¿Por qué? Si yo no doy a, intento no dar a nadie y me machacas tú a mí. ¡Jo, colega! De verdad que sois
Peor que en online, macho. Bienvenido a los coches de choque. A los coches de choque. Por favor. ¿Cuántas vueltas son? A ver, son 6. Y vamos bien, voy al segundo. Vamos, a ver si le ganamos, tío. A ver si no hay ningún problema. Dios, con las moscas también, macho. Oh. No sé qué les pasa, que están, madre mía. Mira que tengo la ventana y le he echado fru, pero hay carreras que el coche va perfecto y hay también otras carreras que se vuelve intocable. Ahí me he cruzado yo. ¿Ves? Si me llega a dar ahí, pues sí, la culpa es mía porque me he cruzado. Pero bueno, no me ha dado. Eso está bien. Y siento mucho que me he cruzado, pero bueno, es que también es lo que es. Mira, es que no veo nada. Bueno, ahora sí. Pero en la curva te ciega. Madre mía, tío. Se le va los frenos a veces, tío. Yo no lo sé. Puede ser el rendimiento de la rueda, no sé. Pero paso. Ya estamos igual, con lo mismo. Dejándonos el freno. Es el atardecer. Atardecer en Japón. Culea un poquito, ¿eh? Vamos, que podemos. Uy, la concentración es máximo, tío. La concentración es máximo. Además que este circuito mola un montón. Si yo me hago unos 19, pues habrá gente que se haga unos 15, unos 14, incluso unos 11. ¿Por qué? Pues eso, por lo de siempre. Frena y su coche frena. No sé, no pierde estabilización. Lo de siempre, si es que lo de siempre. Si es que no, no le puedes dar peras al olmo. Y es así, ¿eh? Y si me hago yo 1.15, pues la gente se hará 1.9. 1.9, así de siempre.
Madre mía, tío. He frenado. Por favor. Venga ya, hombre. Frenas, tío. Y es que no, es que no, es que... Hay veces que el freno no funciona, tío. En el juego. No funciona bien. Tú le das y es como si no frenara. Que sí, que vas a mucha velocidad, pero... Madre mía. Y pierde agarre la... lo que es el... la goma del neumático. Ya, oh, macho. Una cosa es eso... Y otra cosa es que tenga que dejar ahí el pie entero, tío. A ver si acorto ahí. No voy a cortar mucho. Bueno. Last lap, let's go. Perfecto, el coche va bien. Hay veces que culea un poquito, pero va perfecto, tío. Ahora ponerle unos mejores frenos, porque ahora tiene los de serie. Y ya está. Vamos, ya te digo, que sale 5 o 6 segundos más bajo que yo. Claro, con hechicería, pero lo hace. Si he hecho 1.17, 1.10, 1.9, por ahí. Se lo pueden hacer. Claro que sí. A continuar. Muy bien, hemos ganado. La primera victoria de este emocionante serie, yo creo que sí, esta serie va a estar divertida, va a estar divertida, muy divertida la verdad, así que... Vale, vamos a ver. Ancho de neumáticos, barras estabilizadoras, muchas cosas que hay que hacer. Bueno, lo primero, frenos, tío, frenos. Los frenos es que es... refuerzo del chasis y de la jaula. Barras estabilizadoras. No me digas que ya tengo... que no puedo poner los frenos, tío. No me deja poner frenos, tío. Ridículo, pero bueno. Vale. Escape. Mira, aceite. Vale, pues ya está. Confirmamos. Continuar. Bombelo. No he podido modificar
los frenos, tío, ni ponerle buenas ruedas atrás. Cago en la leche. Winning at Mugello is all about stringing together multiple high speed. Inicia el evento, venga, vamos allá. Smooth is fast. Pues vale, este es mi pedazo de coche Toyota Cupra. Toyota Cupra. Venga, 3, 2, 1, seguimos. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Pero chicos, si he frenado, si es que he dejado el freno. Maldita sea, ¿por qué no frena, tío? He dejado el freno, tío. Es que dejo el freno. Es que no es que digas, frenas un poquito, no. Dejo el freno. ¡Oigo! ¡Que me voy! Me he distraído. Se me va a apagar la pantalla. Tengo que ponerla. Vaya, por Dios. Ahora tiene no te conozco. Madre mía, tío. Madre mía. ¡Uy, wow! Que me iba con el tío, me iba con el tío. Eso ha sido fallo mío, fallo mío. Culpa mía. Bajado un segundo. Bueno, no está mal. Madre que lo parió, ¿eh? Conseguido. Voy a buscar el mando de la tele porque se me va a apagar. Ah, mira, está aquí. Mira, que lo pongo bien para que no se me apague. El coche ha quedado impecable, yo creo. No le he dado ningún roce.
A ver, coche, neumáticos. Claro, los neumáticos no los puedes tocar. Neumáticos. Vale. 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 Sí, además que Montpellier es un circuito bonito. Se puede circular bastante bien. Ya veremos a ver los pilotos cómo reaccionan, cómo no te hacen trampas. Pero por lo demás, no es un circuito malo. Estoy frenando, ¿eh? Ya veremos, a ver. Si te metes por fuera. ¡Venga ya! ¡Venga ya! Pero chico, ¿qué pasa? ¿Que no tienes carretera o qué? ¡Pero tronco! ¿Pero qué hace? Pero bueno. Pero bueno. Madre mía, tío, si es que es imposible. Se están chocando todo el rato. Chico, venga, déjame pasar, anda. Este es un problemático que te cagas, el delante. Frena, hombre. ¡Joder! El de Fast and Furious. Me cacho en la mano. Este es el coche Fast and Furious. Venga, tío, venga, 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 venga. Ya solamente faltaba que me fuerais a cerrar todo. Maldita sea, tío. Son 6 vueltas, ¿eh? Jodido, es que te dan golpes por todos lados. Y tú no lo intentas, pero es que ya viene uno por la espalda para darte. Ahora le he dado yo. O si no, te frena en la curva y ya está. Venga, y si no, dame tú a mí. Ya está. Quinto lugar. Hasta luego. Complicado. Lo veo complicado. Venga, hombre. Cuando lo tienes a tiro. No mejoró, ves, tengo que adelantar a este tío. Mira cómo me cierra ahora. Ciérrame, otra vez, hombre.
hombre! ¿Pero qué hace? De verdad, qué desesperación, chaval. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Madre mía, chaval! Es que así no haces nada. Es que no haces nada. En la frenada, cuando le vas a ganar, puedes ganar al tío. ¿No le vas a ganar? ¿Se te va el coche? Maldita sea, tío. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ya, hombre! ¿Cuánto quieres que frene? ¿Cuántos quieres que frene, por favor? Dímelo tú. Venga ya, tío. Es que es alucinante, tío. Venga, pues nada, me pongo en el 10. En el 12 es que es imposible, claro. A partir de ahora, el 10. Pues ala. Venga, vamos, Supra. Se Supra, Toyota Supra. Antes Cupra, pues eso. Freno, freno. Maldito. ¡Ay, po! Pues esta vez te he comido. Te he comido, pero bien. Esta vez he sido yo. Venga, tronco. ¡Me has echado el coche! ¡Qué cabrito! ¡Qué fuerte! ¡Me ha echado el coche! Venga, tío. ¡Qué bien! Venga, que vamos en el quinto lugar. Me parece el de Cars, tío. Me parece. Joder, macho. Pues nada. No me ha dado tiempo a frenar. ¿Qué quieres que haga? Mira ese como lleva raspado. Aparte de que lleva el este blanco, pero lo lleva bien raspado.
Ahora no. Ahora no. Mal. Oh, ¿cómo corre este macho? Tío, venga por favor, que he frenado. He dejado el freno, tío, es que he dejado el freno. ¿Sabes los segundos que me has dado a perder? Venga, hombre. Madre mía, tío, ya se ha ido. Es que no le gano, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, que podemos ganarle. No lo sé si le vamos a poder ganar, ¿eh? Pero bueno, hay que intentarlo. Chao en la mar. No lo voy a poder, es que no lo voy a poder ganar, macho. Es que no lo voy a poder ganar. Es que no lo voy a poder ganar. Madre que lo parió. Venga, vamos al 8. Pero porque el tío corre, vamos. Se las pega, tío. Tengo que ganarle. Venga, hay que ganar esta carrera. Thank you.
Venga. ¡Venga ya, hombre! ¡Que se está yendo! ¡Cago en la mar! ¡Hijo, macho! ¡Madre mía! Es que ya ves, mira la velocidad. Es que mira lo que me ha sacado. Esto no puede ser, tío. Es que así... Joder, chaval, lo que ha sacado el colega. Claro, el tío va primero, va como si... en casa. Y ahora como para sacarle de ahí, ¿sabes? Me voy a reír. Me voy a reír encima del coche, que no frena. Me cago en la mar. ¿Qué más cosas me pueden estar pasando? ¡Venga, chico! ¡Que no frenes! ¡Que no frenes! ¿Por qué frenas ahí, muchacho? Ahí va, ahí sí. Ahí sí que sí. Pero, tío, es que me da una rabia. Ya del pelotón, macho. Es casi imposible, ¿eh? Yo otra vez estoy detrás de él a 200 kilómetros, tío. Venga, tío, por favor, frena, frena, chico, frena, frena. Maldita sea, macho. ¿Qué le pasará al freno, tío? Lo parió la misma distancia. No le he comido nada, tío. La misma distancia, pero nada de nada, ¿eh? Quita sea. Poder con él, ¿eh? Y no puedo con él. Venga ya, tío. La madre que la parió. Es que no puede ser. Si he salido el octavo, chico. Voy a volver a salir el octavo, hombre. Lo voy a intentar. No puede ser, macho.
No puede ser que el tío coja tanta velocidad que tú seas imposible de cogerle, hombre. ¡Vamos! ¡Cago en la mar! ¡Venga! ¿Pero qué hacéis? ¡Si es que estorban, chaval! Es que no, tronco. ¡Claro! ¿Contra esto cómo luchas? ¿Contra estos cómo luchas, tío? Aquí, al Destruction Derby. Es que no se puede. ¡La madre que te parió! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¿Por qué me haces siempre el juego lo mismo? Vas a adelantar al pibe y te frena, macho. ¡Venga! ¡Anda ya! No puede ser. Y me sancionan. Me están machacando por todos los lados a golpes y me sancionan, tío. Anda ya. Hombre, esto ya no es normal. Recibes golpes por todos lados y encima te hacen no correr y estás peleando y es que encima te machacan. Maldita sea. Y eso no es sancionable, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? ¡Anda ya! ¿Me has sancionado? ¿No puede ser que me hayas sancionado? ¡Venga ya, tío! ¿Me has sancionado por eso, tío? ¡Que me ha sancionado! ¿Qué? A ese no le sancionan, ¿no? A este tampoco le sancionan, ¿no? ¡Venga ya, hombre! Mira, no lo sancionan, ¿no? A ese no le sancionan, ¿para qué? A mí sí. A mí sí me sancionan por dar golpes a todos, ¿no? Claro. Porque yo lo doy. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Me vas a sancionar por eso? Ya me están reventando a mí por los laterales. ¡Chaval! ¡Esto no puede ser! ¿Cómo cabrea, tío? ¿Cómo cabrea? De verdad. ¿Cómo cabrea, chaval? O sea, me machacan a mí. Me están machacando todo el rato en la carrera. Me machacan. Y yo soy el que... Chaval, venga. Venga. Madre mía. ¿Cómo están las cosas?
Me cago en. ¿A que me sanciona? ¿A que me han sancionado? Porque como voy el primero, bueno, como es cuarto. No, tranquilo que ya sé. Ya se ocupará el coche de sancionarte, ¿verdad? Bien, no hay sanciones, por fin. Vamos a ver si ganamos al tío. Maldita sea, macho. Claro, el tío este acelera, 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 todo el mundo dándose golpes. A ver si vamos a ser todos como ese es Jerry Conan. Yo creo que no lo sé, el australiano este, que si no sale el primero no sabe conducir. ¿O esto es un Destruction Derby o qué? Claro. Ya lo tenía, tío. Maldito sea. ¿Cómo no se le va el coche, macho? Yo es que flipo. ¿Por qué no se le va el coche? A mí sí. No lo sé. Por fin, después de... ¡Hala! Pues nada, dame tú a mí, que tampoco hay sanción, ¿verdad? Menos mal. ¡Hala! Chicos, hasta luego, por fin, macho. Después de tres carreras, tío. Que la tercera va la vencida, ¿eh? Mira que lo dicen, siempre. Estos circuitos venga, hombre, si lo tengo aquí ya.
céntrate. No me hagas efecto túnel. Voy a hacer un segundo más tarde. No lo sé. Final lap. Sé que voy a ganar. Es lo único. Esta World Series. Bueno, este campeonato. Lo que me ha costado esta carrera, tío. El que estuvo delante mía, cómo corría, chaval. Es que era imposible. Y además que luego el pelotón tampoco te ayuda, porque se empiezan a dar golpes y golpes y golpes, chaval. Como no salgas bien, olvídate, no ganas la carrera, es que no la ganas. ¿Qué narices ha pasado aquí? ¿Coche fantasma? He visto en otros sitios. Nicely done. Nice be gone. Yo sí te voy a dar a ti, nice be gone. Venga, vamos a verlo. ¿Cómo ha quedado nuestro coche? Nada, ya han limpiado, ya lo han pintado. Coco. Joder, Pixie. Ojo con el Pixie. Ahí está. Inyección, muelles, especial, volante, transmisión, embrague, encendido, línea de transmisión, alerón, capot, parachoques, intercooler, reducción de peso, créditos. Madre mía, todo lo que hemos ganado.